Memoria histórica del barrio de San Gervasi. Un recorrido a través de la historia social de San Gervasi que nos acerca al paisaje de otras épocas que, lo más seguro, los más mayores todavía recuerdan. A partir de la anexión en Barcelona, San Gervasi vivió una expansión urbanística con la llegada de la alta burguesía. Una nueva sociedad que se estableció en los alrededores de la avenida del Tibidabo y el Paseo de la Bonanova. Se transformó el paisaje de la montaña en una urbanización que reflejaba el estatus social de la burguesía barcelonesa. Mientras tanto, el casco urbano del pueblo seguía con su rutina y sus costumbres. La Plaza del Mercat concentraba la vida de barrio y era el punto de encuentro de los vecinos y vecinas en el día a día o las festividades locales. El itinerario se adentra en calles del antiguo pueblo para avanzar en el tiempo y hacer memoria a través del paisaje. Recuerda el pasado del convento de las Mercedarias, la escuela que acogió la casa Vila Florida, o el casinet de barrio que albergaba el actual restaurante Bonanova. La ruta sube hasta la Plaza de la Bonanova, otro núcleo social y religioso, porque es el espacio que ocupa la parroquia del antiguo pueblo. Continúa por el Paseo de San Gervasi, siguiendo la antigua carretera que unía Cornellà con Fogars de Tordera y los pueblos de los alrededores. La razón que explica el establecimiento de una sociedad eclesiástica en el barrio la encontraremos al pasar por delante del Colegio Jesús María, una imponente obra neogótica de Enric Sagnier. La llegada de la Guerra Civil cambió aquel nuevo mapa social que se estaba arraigando en el lugar. El clero y la burguesía huyeron y sus propiedades pasaron a tener otras funciones, como la Torre Castañé, refugio de Antonio Machado, o la Torre del Ducto Andreu, que acogió la embajada de la Unión Soviética en tiempo de conflicto.